estamos en un cambio de modelo que, bueno, algo raro, porque en la industria normalmente o se sustituye el motor, se sustituye el chasis, cada generación vamos progresando, ¿no? Pero en este caso es todo nuevo. Estamos hablando de un motor híbrido de nueva generación, una plataforma que ya estrenamos en modelos de segmentos superiores, completamente nueva para el segmento B, y en general sistemas de seguridad, bueno, muchos sistemas nuevos en una categoría de coche que, bueno, ahora mismo no tenemos rival, ¿no?, en el mercado con el paquete de novedades que tenemos. Esta nueva generación, que equipa un motor 1500 centímetros cúbicos de 3 cilindros, es de la familia Dynamic Force, que es la más avanzada que tiene Toyota ahora mismo a escala mundial, y está totalmente enfocado en conseguir los consumos más bajos que nunca se hayan visto en un vehículo de combustión. Pero a la vez, y esto sí que nosotros decimos, hay que probarlo para entenderlo, es quizás el primer coche de bajo consumo que a la vez es muy divertido de conducir. El conductor va a notar que realmente el coche progresa con mucha energía y que es, pues eso, divertido, casi diría yo hasta deportivo, ¿no?, en su manera de funcionar, ¿no?, su dirección, sus frenos, su suspensión. Es un coche realmente muy, muy, muy agradable de conducir. En ciudad es capaz de consumos de menos de 4 litros a los 100, reales, esto ya no hay trampa ni cartón, y cuando la mayoría de los consumidores vienen con un coche usado están hablando de consumos de 9 litros o más en ciudad. Entonces el ahorro es inmediato, aparte de todos los sistemas, ¿no?, de ayuda a conducción, ¿no?, que el conductor puede estar jugando con el ahorro, digamos, ¿no?, de energía, que incluso hoy en día ya en esta generación lo manda todos los datos al móvil para que uno vaya, digamos, lo llamamos el hybrid coaching, ¿no?, es como un profesor que te va ayudando a ser cada día más eficiente en la conducción, que eso engancha, ¿no? Tenemos muchísimos clientes que están detrás de eso todo el día para ver cómo pueden conducir cada día más eficientemente. Pero como decía antes, a la vez hemos conseguido en este coche que no sea simplemente un transportador de personas, sino que sea un transportador de personas divertido, que la gente cada mañana quiera ir al coche a conducirlo porque realmente es una conducción placentera. Concepto de diseño del coche que es listo para la acción, ¿no?, que es como la imaginación de los diseñadores era un atleta, ¿no?, en los tacos de salida, ¿no?, un velocista. Todo el coche se ha diseñado y pensado un poco en este sentido, ¿no?, en esta agilidad, esta sensación de, oye, yo estoy... Y eso es no solo el diseño, sino también el sistema híbrido, como decía antes, que es muchísimo más divertido y que te engancha más que antes. Y, por supuesto, el nuevo chasis que permite una conducción, pues eso, mucho más placentera. Desde el punto de vista, por ejemplo, del asiento, que va más bajo, la posición de conducción ahora es la de un coche de carretera clásico. No, antes teníamos una posición más de monovolumen, ¿no?, en los coches pequeños. Ahora es, como digo, un coche como cualquiera, digamos, de gamas altas. Tenemos una suspensión mucho más cómoda que antes. ¿Por qué? Porque el bastidor es mucho más rígido. Cada día la gente, digamos, piensa, cuando compra un coche está pensando más en si el coche me va a resistir, digamos, en el mercado un número de años, ¿no? Porque como estamos viendo está cambiando continuamente la aproximación, ¿no?, al diésel o a gasolina. Lo que el consumidor quiere es comprar un coche que le valga, que esté, digamos, a prueba de futuro, ¿no? Eso es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, los vehículos tradicionales de combustión, digamos, hay consumidores que dicen, bueno, si me lo compro, pero a lo mejor pues es una fórmula de renting para que no sea la propiedad, para no adquirir riesgos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Estas motorizaciones híbridas sí que están, digamos, a prueba de muchos años, y por eso pues quizás también tenemos ahora mismo unas ventas bastante buenas, ¿no?, en la tecnología híbrida.